La Contraloría General de la República denunció 69 alertas por graves irregularidades en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a supuestos beneficiarios durante la pandemia. Encontramos 28.000 raciones entregadas a más de 15.000 beneficiarios con documento de identidad que en el cruce realizado con la Registraduría Nacional aparecen como fallecidos. Asimismo, el organismo de control estableció que en varios departamentos del país, tutores de los menores que recibieron las raciones del programa Canasta Nutricional tienen múltiples beneficiarios. Encontramos en Cesar una persona reclamando más de 170 raciones para niños, pero a la vez aparece en un municipio de Magdalena haciéndolo. Adicionalmente, según la Contraloría, se generaron 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a más de 12.000 millones de pesos por entregar. En el mes de mayo había cero ejecución, cuando pues, los niños necesitan su ración, y en el mes de junio 50%. Ante esta seria problemática, el ente de control advirtió sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías que permitirán un mejor seguimiento y control a estos recursos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.